Za chwilę usłyszysz szósty już odcinek mojego podcastu po hiszpańsku. Będę w nim opowiadać o tym, jak spędzam z reguły sylwestra. Używam sporo czasu teraźniejszego, tak aby każdy mój studiante, nawet początkujący, miał szansę zrozumieć z niego jak najwięcej. Przypominam, że dostęp do transkrypcji odcinka wraz z wyjaśnieniem słówek grami językowymi i fiszkami mają tylko moi newsletterowicza. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, zostaw swój mail na agatauczy.pl, łamane na newsletter, link w opisie. Miłego słuchania! Episodio 6. Mi noce vieja. El año 2021 termina poco a poco. 12 meses de emociones de diferentes altibajos. Delante de nosotros aparece el año 2022, pero al principio la noche vieja. Una noche excepcional en la que decimos adiós al año anterior y damos la bienvenida al año nuevo. Algunos la celebran en casa, otros prefieren ir de fiesta llamada cotillón. En este episodio, os voy a contar cómo yo paso normalmente la última noche del año. Seguro que lo sabes, pero en Polonia todo depende de cada uno. Yo normalmente organizo la fiesta en casa. Invito a algunos amigos, a veces vecinos, y primero cenamos. Pero no preparo todo sola. Cada uno trae un poco de comida. Habitualmente algunos entrantes, por ejemplo, humus y pequeñas barras de pan o tartas de verduras. Los invitados preparan también algo dulce como pasteles o tartas de fruta o simplemente compran patatas fritas u otros snacks. Yo preparo comida caliente. A mí me gusta preparar una crema picante de pimientos o algo de la cocina española, paella o gambas al ajillo. También es muy fácil preparar un plato de cocina mexicana, burrito quesadillas o guacamole con tacos. Todo el mundo viene normalmente a las 7 o las 8 de la tarde, cenamos, charlamos y jugamos a juegos de mesa y esperamos la medianoche. El ambiente es muy informal no llevamos ropa elegante, ni trajes, ni vestidos, nos ponemos algo cómodo, a veces simplemente un chandal y unas zapatillas. Cuando son las doce, solemos salir fuera para ver los fuegos artificiales, beber champán y felicitarse. Pero a mí personalmente no me gusta la tradición de los fuegos artificiales. ¿Por qué? Para mí es un derroche de dinero y, además, mucho más importante, los animales y las mascotas tienen miedo del ruido. Amo a las mascotas, especialmente a los perros, y cuando veo que tienen miedo, huyen y no saben lo que está pasando, estoy muy enfadada. Por eso los fuegos artificiales no me agradan. Para mí, solo producen ruido y contaminación. Creo que actualmente existen otras maneras para generar un espectáculo para celebrar el año nuevo. Por ejemplo, las representaciones de luces de láser. En fin, lo que importa es la posibilidad de disfrutar el tiempo juntos no necesito ningún estímulo espectacular para celebrar el Año Nuevo. Pero volviendo al tema, después de la medianoche, todo el mundo llama a su familia para decirle feliz Año Nuevo o próspero Año Nuevo. Algunos años no organizo ninguna quedada en mi casa, pero visito a mis amigos y hacemos exactamente lo mismo que en mi casa. Cenamos, charlamos y esperamos la medianoche para celebrar el año nuevo. Cuando es la hora, salimos fuera para felicitarnos. Después llamamos a nuestros padres y hermanos. Después de las doce, si algún amigo vive en un chalet individual, seguimos escuchando música. Pero si estamos en un bloque de pisos, la bajamos para respetar a otros vecinos. No todos quieren escuchar música hasta las tantas. Recordadlo si vivís de esta manera. Este día normalmente vuelvo a casa bastante temprano, a la una o a la una y media máximo. Depende de si estoy lejos de casa. A lo mejor soy aburrida pero no me gusta acostarme tan tarde, incluso en la noche vieja quiero estar fresca el día siguiente. Rara vez voy de juerga. Esto es una fiesta loca. Las fiestas de este tipo las organizan normalmente los restaurantes o los clubes son las típicas fiestas en donde la gente baila y canta bebiendo bastante alcohol. Por eso no participo con mucha frecuencia en este tipo de fiesta. He pasado así la noche vieja quizás solo dos o tres veces en mi vida. No me gusta el alcohol porque incluso cuando bebo solo un poco, el día siguiente sufro muchísimo. No estoy acostumbrada, creo, y el alcohol se me sube rápido a la cabeza. A los treinta años mi cuerpo ya no puede aguantar ni una sola gota de vodka o cerveza. También es que no quiero empezar un nuevo año con una resaca terrible. Prefiero tener la cabeza bastante despejada y entrar con más fuerzas en una nueva etapa en mi vida. Bueno, esta es mi experiencia. ¿Y vosotros cómo pasáis normalmente el 31 de diciembre? ¿En casa o fuera? ¿Con vuestros amigos o con la familia? ¿Tenéis que trabajar? Si lo escucháis en YouTube, dejad un comentario debajo de esta grabación con vuestras historias. Así podéis practicar un poco el español. Recordad que siempre preparo un PDF especial con la transcripción de este capítulo, la lista de vocabulario más importante de hoy, las fichas en Quizlet y los juegos para practicar el vocabulario. Todo eso lo podéis descargar completamente gratis. Todos los detalles os los dejo en la descripción. Y ya terminando, si tenéis posibilidad, escuchad este episodio varias veces, ni dos ni tres, sino todo lo que podáis. Así podéis aprender español mucho mejor.